ha existido una campaña mediática de desinformación de los beneficios y alcances, porque este decreto solamente está diseñado para el departamento del Beni. Lamentablemente, el efecto de la quema que fue en el departamento de Santa Cruz está siendo transversado para que este departamento no tenga las condiciones del decreto 26075, que hace más de 19 años está en vigencia y sigue actualmente en vigencia. Si se abrogara el decreto 3973, seguiría vigente el 26075, siguiendo con el mismo beneficio al mismo hermano departamento, lo cual no estamos en desacuerdo, sino más bien estamos sumando al departamento del Beni al beneficio del 30, a través del 3973. ¿Y qué es el 3973? Es una adecuación técnica de poder ocupar aquellos espacios que han sido degradados o ambientalmente o potencialmente ya no tienen el recurso forestal. Es decir, aquellas zonas intervenidas de hace mucho tiempo que no tienen el potencial forestal puedan ser adecuados a un cambio de uso de suelo de tipo agrícola. Es lo que nosotros como venianos hemos venido trabajando y hemos venido pidiendo durante mucho tiempo. No es una decisión de este plus, es una decisión de hace 5 o 6 años atrás que se han liderizado a través de la Federación de Ganaderos del Beni y otros sectores. El plus es la herramienta que van a tener los venianos para que llegue el progreso al Beni. Lo venimos reiterando desde hace varios meses atrás. Creo que con la promulgación del plus, esto puede ser el comienzo para que el Beni comience a desarrollarse y a progresar. De una manera inentendible, están surgiendo voces del interior y también algunas personas aquí en el Beni que están diciendo que hay que abrogar el decreto, que el plus está mal hecho, y creo que es un error total lo que está pasando. Parecería que la chiquitanía está en el Beni, no en Santa Cruz, porque por el incendio de la chiquitanía pretende que en el Beni no haya producción. Vamos a formar la próxima semana un comité de emergencia formada por el Comité Cívico, la FEGABENI, CADEX Nord, la Cámara Agropecuaria del Beni, la Federación de Empresarios Privados, además de los indígenas y los campesinos, para pronunciarnos al respecto y tomar medidas extremas si este caso llega a plantearse o a considerarse. El 3973, ¿por qué lo defendemos? Con los campesinos e indígenas, productores, ganaderos, porque no solamente habla de beneficiar a las tierras privadas, también beneficia a las tierras comunitarias, y es ahí donde nosotros entramos en cancha, porque nosotros tenemos la ilusión de que este departamento un día sea productor, sea competitivo y también sea exportador de grano, porque ya lo hemos visto que sí es posible. No creo que autoridades venianas estén en el son de querer anular este decreto que le da la luz y le da la esperanza a este departamento, y como organización no vamos a permitir que nadie atente sobre su anulación, porque es atentar sobre la desgracia, la pobreza en la que nos han postergado más de 40, 50 años atrás. Hoy tenemos la esperanza, hoy tenemos la ilusión, hoy tenemos las armas, hoy tenemos un plus que se ha aprobado, que tampoco es un plus que viene a deforestar todo nuestro departamento, porque está equilibrado el plus, se ha hecho un buen estudio. Hay muchas personas que no están de acuerdo con el plus porque nunca pensaron de que el Beni puede ser un departamento productivo, puede ser un departamento competitivo. Hoy unido, hoy ya no es una demanda de un sector, ya no es una demanda política, esto es una demanda departamental de todos los sectores y todos los actores que vivimos en este departamento peleando el día a día para llegar adelante y tener un Beni desarrollado y ser competitivo en todas las cadenas productivas. Todo lo que esté de acuerdo al progreso de nuestro Beni querido, pues el Comité Cívico estará en pie luchando por esa causa, ¿no? Como siempre lo hemos venido haciendo, aunque este es un comité transitorio, pero ahí hemos estado poniendo el hombro cada día, ¿no? En beneficio de la población trinitaria y veniana, su Comité Cívico siempre estará en pie.